Continuamos con... Bueno, se acerca el primero de mayo y con el primero de mayo, por supuesto, un poco de historia de los hombres de Chicago y empezamos con una serie de movilizaciones, pero el tema del trabajo va mucho más allá. Y vale la pena que, así como vayamos para atrás, vayamos para adelante. Y en función a ello, estamos muy contentos de tener esta noche en el programa a don Bruno Rojas, analista económico e investigador, que nos acompaña para hablar precisamente del trabajo en Bolivia. Muy buenas noches, bienvenido. María Jené, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, nosotros acudimos a usted porque sabemos que maneja muchos datos en torno a el trabajo en Bolivia. Y sería bueno compartirlos de manera muy didáctica con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, claro que sí. A ver, este primero de mayo, María Jené, encuentra al país, a los trabajadores, en una situación crítica. Esta situación crítica se expresa en una pérdida de la calidad del empleo, que quiere decir que los empleos que se van generando o se han ido generando en todo este tiempo, por lo menos la información disponible desde el año 2001 hasta el 2011, 2012, nos permite ver que los empleos han ido precarizándose, perdiendo eso que significa estabilidad, eso que significa también ingresos que alcancen para vivir, para cubrir las necesidades de un trabajador y de su familia. Está perdiendo la seguridad social, es decir, un empleo que cuente con seguro de salud, que cuente con aportes al sistema de pensiones, como para luego, cuando uno es adulto mayor o adulta mayor, pueda contar con una jubilación y la protección correspondiente en caso de enfermedades, accidentes de trabajo o accidentes en general. Entonces, estas cualidades, si se quiere, del empleo, lo que se llama un empleo de calidad, la constitución política del Estado habla de un empleo digno, un empleo adecuado. Sí. La Organización Internacional del Trabajo denomina empleo decente. Coincide en que debería reunir estas condiciones. En el país, por lo menos del 2001, decía, hasta el 2011, se ha incrementado de manera preocupante el número de personas ocupadas que cuentan con empleo precario extremo, los peores empleos, los empleos más pobres. Volviendo a un poco a recordar estos elementos, son aquellos empleos inestables, eventuales, temporales, con ingresos muy bajos, en algunos casos por debajo de un salario mínimo nacional, actualmente de 1.805 bolivianos. Sin aportes a la jubilación. Y en el caso del trabajo asalariado, con poco ejercicio de derechos laborales. Es decir, no se respeta, o el Estado, el Ministerio de Trabajo precisamente, no garantizan el cumplimiento de los derechos laborales. Si hablamos de jornadas de trabajo, lo mismo, ha ido eso cambiando notoriamente. Entonces, este primero de mayo, María Jené, nos muestra una situación donde los empleos que se van creando en el país son cada vez más precarios. Si uno mira diferentes sectores, mira diferentes rubros, mira diferentes actividades económicas, hablemos de construcción, por ejemplo, de industria, hablemos de lo que significa el transporte, el comercio que ha crecido de manera importante en las ciudades, están generando, están creando, están demandando fuentes de trabajo que son precarias. Esta es una característica que estamos viviendo en esta época. Dentro de esto, ¿cómo definimos, cómo entendemos el denominado, entre comillas, autoempleo? El autoempleo es aquel que una persona, una familia, genera una fuente de ingresos. Un negocio, una tienda, un kiosco de venta de salteñas, un minibús para convertirlo en transporte. Ese es el autoempleo. Ese es el autoempleo, y que en nuestro país eso significa alrededor de un 57 a 60% de la población ocupada,
estamos hablando de 60 de cada 100 personas ocupadas que están trabajando en esta condición. Esto es lo que se denomina, María René, el sector informal o los trabajadores informales, algo que... Proporcionalmente, ¿cómo vamos entre quienes tienen un trabajo formal, quienes tienen un trabajo informal? Más o menos 40% tendrían empleo 40 formal. Y el 60% más o menos... Característica del trabajo formal atribuible a la gran empresa, a la empresa formalizada, obviamente. Exactamente. Estamos hablando del sector empresarial, medianas y grandes empresas, y del sector estatal, el empleo público. Con datos hasta el año pasado, 2014 exactamente, 555,000 son las personas ocupadas en el sector público. En el sector empresarial, más o menos bordea el 37% del total. O sea que ha crecido el sector público, ha crecido harto. Ha crecido que, como tal. Entonces, esto significa que, con todo, si bien creció el sector público, el sector informal sigue siendo predominante. Vale decir, el autoempleo, el trabajo por cuenta propia, el trabajo independiente, el comercio ambulante, minorista, que se caracteriza por justamente ser este autoempleo. Ahora, si yo salgo con mi carrito y vendo jugos, estoy ocupada. Está ocupada, pero ahí hay un detalle importante. Y estoy generando una pequeña actividad económica. Sí, pero ahí hay un detalle importante. Efectivamente, para las estadísticas... Estoy empleada. Está empleada, está ocupada, efectivamente. Así venda unas horas en el día. Lo que pasa, por ejemplo, con algunas comerciantes minoristas que solamente venden de 5 de la mañana, 6 de la mañana, hasta las 10. Y hay otros que vienen hasta en la tarde y otros en la noche, en fin. Bueno, pero para las estadísticas y... estamos empleados. Están empleados. Sin embargo, eso oculta un gran problema. Y eso es lo que es un tema pendiente todavía de mayor información y conocimiento en el país. Y se denomina subempleo. Okay. La subocupación. Es decir, es aquella persona que está solamente ocupada por unas cuantas horas. Pero lo más grave, puede estar ocupada esas horas o inclusive un poco más de tiempo, pero lo que gana no le alcanza ni para la alimentación. Esa es otra característica. Aquí hay un indicador interesante, María René, se llama canasta alimentaria, una canasta normativa alimentaria, que se calcula en función de cuánto de nutrientes, de proteínas necesita una persona y su familia para mantener una salud básica, ni siquiera una salud, digamos, adecuada, una salud básica. Eso comparando con, o más bien, utilizando los datos del índice de precios al consumidor, es decir, los alimentos, carne, algo de azúcar, verduras, ¿qué es lo que genera esa cantidad de proteínas? No solamente calorías. No. No estamos hablando de calorías. No solamente calorías. 2000 nutrientes calorías, básicos. Nutrientes. Exactamente. Haciendo números, eso el año pasado equivalía a 2,331 bolivianos. En el país, María René, tenemos personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, que ganan por debajo de esta canasta normativa alimentaria. Entonces, ese es el grado de lo que comentábamos al principio, de la pobreza, de la precariedad. El tener una fuente de ingresos, una fuente de trabajo, no garantiza el que tenga o cubra las necesidades básicas de una persona. Venimos de un gran momento económico. Ahí está el otro detalle, ¿verdad? Entonces, ¿hemos mejorado en condiciones laborales, en el tema trabajo? No, María René, no. ¿Pero cómo entendemos esto? Ha habido tantísimo dinero. Exactamente. Se ha construido tanto, ha habido un boom de la construcción. Así es. Estamos teniendo una actividad económica febril, se abren restaurantes, estamos viendo florecer sectores que antes estaban muy detenidos. Efectivamente. En el país, para decirlo en términos sencillos, hemos tenido crecimiento económico, bonanza económica, con indicadores económicos muy impresionantes en algunos casos, pero sin empleos de calidad. Sí, se generó empleos, por supuesto, la construcción. Vivimos todavía el boom de la construcción, edificios, galerías comerciales, por el lado público, varios proyectos de construcción de carreteras, obras públicas en general, municipios que han ido generando trabajo, empleo a partir de estos proyectos, efectivamente. Pero
es empleo temporal. Y es empleo que en algunos casos, como se ha ido denunciando a través de los medios de prensa, no respetan, no se acogen al respeto a la legislación laboral nacional. ¿Por qué? Porque sencillamente los contratos que se establecen en algunos casos pasa a saltar otra figura que se llama la subcontratación. Ya. O sea, hay una empresa grande que se adjudica una obra y esa empresa grande contrata a su vez a pequeñas empresas, a terceras. Ya. Eso se llama subcontratación. Y en esas pequeñas empresas, si bien la ley obliga a que estas pequeñas empresas o empresas subcontratadas deben cumplir la legislación laboral, no lo hacen, porque no hay un control, no hay la instancia y tampoco... Pero uno puede acudir, el trabajador puede acudir al Ministerio de Trabajo. Así y decir, es. Señores, miren, esto está pasando. Claro, no me pagan los beneficios sociales o no me deben salarios por dos, tres meses, sí. Puede acudir al Ministerio de Trabajo. Pero el Ministerio de Trabajo no tiene esa capacidad, lo que reclaman los trabajadores, una capacidad coercitiva como para poder hacer cumplir las normas. Nosotros, María Jené, y aprovecho muy rápidamente, hicimos un seguimiento de un caso. Nosotros significando el CEDLA. Como CEDLA, sí, como institución. Como institución, hablo en plural, porque es un trabajo colectivo el que hacemos en la institución. Hicimos un seguimiento a una denuncia planteada por dirigentes y trabajadores de una empresa china, la Sinohidro, y específicamente esta empresa estaba incumpliendo, estaba desconociendo la legislación laboral nacional, no obstante que esta empresa china firma un contrato con la administradora boliviana de carreteras, una cláusula de la 15ª, donde se le obliga a cumplir la legislación laboral. Pero en la práctica no sucedía. No cumplía. Entonces ahí surgieron las denuncias de los trabajadores, las demandas, los reclamos, se acercaron al Ministerio de Trabajo, reclamaron que intervenga. Nada. Pero el Ministerio hasta más o menos hace unas tres semanas atrás hizo conocer que iba a multar a esta empresa con un monto determinado, pero la multa no garantiza, María Jené, que se solucione, se atienda las demandas de los trabajadores, que eso tiene que ver con salarios, con estabilidad, con seguridad industrial, porque hay que imaginarse sencillamente trabajar a 30 grados y un poco más en el Chapare, en la zona tropical. Y después complejo. Y sin ropa adecuada, sin las medidas necesarias como para poder trabajar en esto. ¿Por qué estamos acostumbrados los trabajadores a no exigir las condiciones mínimas de trabajo? Me voy desde una empleada doméstica pasando por un científico que dice, no, nos ajustaremos. A ver, en primer lugar, tiene que ver con la debilidad que actualmente están viviendo los sindicatos. El sindicato es la instancia, es el instrumento principal de los trabajadores. Es a través del sindicato que se puede canalizar una demanda, un reclamo, ya sea... Esto ya es personal, ¿no? O sea, decimos, no, así lo más podemos hacer. Exactamente. O sea, nos resignamos a que... Sí. Ya. O hay también personas en ese ámbito, en el ámbito personal, que se animan a presentar la denuncia, pero lleva tiempo, es burocrático, claro, es engorroso, claro. Y en algunos casos hasta exige la intervención de un abogado. El abogado no es gratis, aunque hay todavía algunos servicios legales que prestan ese tipo de servicio, pero es complicado, María Jené, cuando la Constitución, las leyes, sencillamente señalan que estas normas deben ser de cumplimiento obligatorio y directo. Eso dice la Constitución, por ejemplo. Pero la normativa laboral vigente, ¿qué consideración tiene? ¿Es buena? ¿Es mala? Sí, es protectora. ¿Del empleado? Del trabajador, de la trabajadora, del empleado en general. Debe ser una de las normativas más protectoras del trabajador. ¿Es bueno que sea protectora? Sí, sí, porque si consideramos, María Jené, lo que decíamos al principio, la situación actual, salarios bajos, falta de seguridad social, inestabilidad, jornadas largas en algunos casos de trabajo, sin el pago correspondiente de horas extras, sí se necesita
protección. Le pregunto esto porque Macri, el presidente argentino, esta semana ha decretado una serie de normas que facilitan la apertura de medianas empresas, de pymes, digamos, de pequeñas y medianas empresas, así como facilita la apertura, facilita el cierre, ¿verdad? Facilita la contratación y la desvinculación laboral. Esto como una medida para reactivar su economía, para moverla un poquito más en ese segmento. Y se me viene a la mente el caso de normas aplicadas por Angela Merkel en Alemania. Sé que es otro contexto, sé que es otro momento, lo sé. Pero Angela Merkel opta por aplicar medidas de fácil contratación. Incluso te contrato por 3 meses, esto para facilitar la contratación de gente joven fue... Te contrato por 3 meses y ahí nos vimos, ¿verdad? Ahí nos vimos. Por supuesto, no puedo recontratarte, tenía una serie de matices, pero ¿esto en aras a qué? A prevenir lo que fue este impacto tan grande de la crisis económica en Europa. Y Alemania fue quien mejor se manejó. A ver, la ley, María Gené, no prohíbe el contrato temporal. Ya. En Bolivia y seguramente en muchos otros países, seguramente en América del Sur, para tener un contexto un poco más cercano, no se prohíbe. Lo que ya resulta, digamos, preocupante es que esa forma de contrato, por tiempo fijo, temporal, sí, eventual, de pronto se imponga como lo predominante. Para dar algunos datos, alrededor de un 40%, luego de tener un 20-25% el año 2001, actualmente 40% de las personas ocupadas tienen este tipo de empleos. Ya. Si eso sumamos consultores, pues otra forma que se ha ido extendiendo en el sector público, en el sector estatal, nos está hablando de una situación de flexibilización laboral. Y eso, justamente a propósito del ejemplo de Macri y de Alemania inclusive, en Bolivia ya lo hemos vivido. Lo seguimos viviendo desde el año 1985 con el famoso ya y conocido Decreto Supremo 21060. El famoso 21060. Claro, que sencillamente planteaba una serie de facilidades al empresario para libre contratar o rescindir contratos en el momento de manera libre. Claro que sí, por supuesto. Reitero, eso no está. La Ley General del Trabajo, que es más antigua, no la prohíbe. Lo que sí preocupa, reitero, es esta generalización de este tipo de empleo. Exactamente. Eso es lo que a eso justamente queremos referirnos. Bueno, qué bueno hablar con usted. Siempre, siempre muy bueno escucharlo y aprender. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, María Gené, muchísimas gracias. Aprovecho estos últimos segundos para saludar a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras en este nuevo primero de mayo. Y pues siempre con la esperanza que los cambios pronto puedan mejorar las condiciones de trabajo y de vida de todos los bolivianos y de todas las bolivianas. Que así sea. Muchas gracias. Vámonos a pausa, por favor.